ingresos a la página. Los niños y adolescentes tras la pandemia aprendieron a realizar sus estudios de una manera virtual, pero para que ellos puedan tener un buen rendimiento, tienen que estar motivados. Una de las formas de abandono más graves que tenemos en este momento es que el estudiante apaga la cámara o simplemente no asiste a clases. Y eso se ve reflejado en varios estudios. El 40% de las personas que estudian en educación virtual no terminan la formación o no cumplen con el proceso. Ya que... La primera razón es que el profe no encuentra la motivación necesaria para desarrollar la actividad. Y la segunda es que el estudiante no logra emocionarse con lo aprendido. Por lo tanto, en la educación virtual... No podemos ser rutinarios. Debemos gamificar el aula, debemos aprender a jugar con las emociones de los estudiantes, invitarles a formarse, llenar todos los medios posibles para que esta construcción sea adecuada, trabajar mucho con las emociones, fortalecer la iniciativa, la creatividad, el aprender haciendo. Así que ya saben, es clave seguir estas recomendaciones. Cintia Rabi, TC Televisión.